Buenos días, bueno, les estamos hablando desde el grupo de Extensión Crítica en América Latina y el Caribe, un grupo que estamos en nuestro primer periodo de trabajo, grupo numeroso, somos 186 investigadores e investigadoras, de las cuales 111 son investigadoras y 75 investigadores de 15 países distintos de América Latina y el Caribe. Y bueno, como gran parte de los grupos de trabajo, este periodo estuvo asignado por la pandemia, ¿no? O sea, y creo que justamente lo interesante fue observar cómo ese compromiso social, que es casi un rasgo identitario de la Universidad Latinoamericana, la Universidad Latinoamericana y Caribeña, se puso en marcha a través de la acción extensionista un muy fuerte papel de trabajo solidario en territorio y demás, ¿no? Justamente en el momento que el territorio, el trabajo en conjunto estaba de alguna forma regulado y en algunos casos prohibido, la solidaridad de las universidades a través de ese área que es la tradicional extensión universitaria, que es la que históricamente ha cristalizado el compromiso de la universidad para con su contexto histórico, digamos, jugó un papel de muy fuerte compromiso, de solidario, de acercar, en un conjunto de planos, muy necesario en el contexto de la pandemia. Y desde el grupo hicimos relevamiento para ver cómo había funcionado y tratar de conceptualizar y sistematizar lo que había sido la extensión crítica en tiempos de emergencia social, que salió publicado en el número 1 de los cuadernos de trabajo del grupo. Y también fue muy interesante la participación del grupo en todas las grandes discusiones que hubieron en este periodo y que también pudimos no solamente participar a través de la enorme cantidad de plataformas que de alguna forma la pandemia inauguró, sino también desde iniciativa propia del grupo, todo un ciclo de charlas que hicimos en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario sobre la coyuntura y cómo los distintos movimientos, actores y organizaciones sociales enfrentaban la pandemia. Eso fue un ciclo de charlas semanales donde hicimos un paneo, un recorrido por gran parte de los movimientos sociales más relevantes de América Latina y el Caribe, en donde escuchábamos y aprendíamos cómo enfrentaban la pandemia y también discutíamos cómo realizar, cómo enfocar ese trabajo en conjunto. Creo que en ese plano fue algo muy interesante, que también fue sistematizado a través de un libro específico del grupo de trabajo y que permitió la producción de conocimiento y la intervención en un momento muy crítico para toda la humanidad en general y Latinoamérica y la región en particular.